Se me descompuso el cuerpo. Por dentro, al menos. Ay, me siento muy mal. ¿Pero qué fue? ¿Algo que comió? Yo lo creo, porque esta es lo que debe comer pura lechuga, ¿no? Bueno, eso sí es verdad, pero es que... Ay, yo la veo tan pálida. Ay, señor, mire, usted me ayuda a subirle al cuarto, por favor. Es que no están sus padres. Bueno, creo que me toca, ¿no? ¿Eh? Vamos, pues, para arriba. Ay, tener que aguantar que Polimar Andrés me lleve al cuarto. Bueno, mija, tú me dices. Te puedo soltar aquí para que subas gateando. ¿Ah? No, no tengo ningún problema. No, me suelte, no me suelte. Ay, me siento muy mal. Esta me la paga, Oreste. ¿Cómo se te ocurre dejarme sola? Ay. Ay, todo me da fuerte. La cabeza me duele. Ay, yo mejor voy a prepararle una infusión de toronjil y manzanilla. Es que eso le va a arreglar hasta el alma. Permiso. Ponerte el alma a ti, mija. Está más difícil. Hay que ver que tú sí tienes la boca sucia, muchachita. Tú lo que te falta es carácter. Ay, yo sabía que esto era lo que tú querías. ¡Aprovecharte de mí! ¡Socio abusador, violador! ¡Ojo, chica! ¿Qué te pasa? ¿Tú estás loca? ¿Ah? A ti como que la laca que te echa en el cabello como que te secó el cerebro. Yo soy un hombre honesto y decente, mija. ¿Qué honesto, Nico Ochocuarto, chico? Tú no eres